¿Aló? ¿Hablo con la abogada Carola Bustamante? Sí, soy yo. ¿Usted está a cargo de la defensa del proceso de la señorita Paola Useche? Sí, yo soy su abogada defensora. La encontramos muerta en su celda. ¿Qué?
¿Quién? ¿Otra inocentica? Carne fresca. ¿Se le perdió algo? Es mío. Usted es mía, pelada, ¿yo? Fresca, fresca, que mientras esté conmigo no le va a pasar nada. Sé que necesitas este café. Y estoy muy preocupada. ¿Y tú continúas con esto? Esto ya pasó. Además, nunca fue culpa tuya. Necesito que te concentres en lo que viene por delante. Para ti, para tu vida, en la vida profesional, en todos los campos. Nunca fue culpa tuya. Pasa ya esa página. Pasa esa página. Doctora, ¿y de quién se trata esta vez? La 35342. Ah, la princesita. Carne fresca, recién desempacada. Doctora, de todo corazón le deseo que con esta sí le vaya bien. Alicia, mejor que confiese. Le pueden rebajar la pena, usted sabe. ¿Qué hace usted interrogando a mi cliente sin mi presencia? Así que es usted. Soy la encargada de este caso y le voy a pedir de favor no hablar con mi cliente si yo no estoy presente. Hola, soy Carola Bustamante, tu abogada. No debes hablar con nadie si yo no estoy presente. Carola, ¿será que podemos hablar un momento? Ya vengo. Mira, si ya revisaste el caso, sabes que ahí no hay nada que hacer. Esta niña es culpable. ¿Por qué no le dices que confiese y nos ahorramos un largo proceso y tiempo? No me parece. Una abogada de tu categoría. Desgastándote en esto. ¿Como abogada de oficio? Por favor. Yo te puedo ayudar para la fiscalía. Tú sabes que yo tengo influencias. ¿Saben qué me ayudaría? Respetando el derecho cliente-abogada. Puerta. Carola, piénsalo.
claro. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Don Marcos. ¿Qué tal si viene? Sigue, por favor. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Sí, bien, bien, gracias. Venga, amigo, Alberto. Ella es Alicita. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, Alicia. Hija de Jaime, uno de mis mejores amigos. Gracias por recibirme, en realidad estoy muy agradecida. Ni más faltaba, esta es tu casa. Alicia, ¿qué es lo que vas a estudiar? Pues realmente vine como a cumplir mis sueños. Voy a estudiar actuación y a trabajar. ¿Actuación? Oh, ¿y eso sí sirve para algo? ¿Ya le hablaste? ¿Ya la aconsejaste? Mira, Alicia, un proceso como estos puede ser largo y complejo. Pero si tú colaboras, lo hacemos sencillo, solamente firmar y ya. Ella no va a firmar nada. Aquí hay mucho que investigar. Mira, tú sabes que todas las pruebas están en contra de ella. Tenemos la confesión de los papás de Alberto, las huellas en el cuerpo del occiso. ¿Qué más quieres? Yo tengo este proceso en las manos. Es más, yo me voy a encargar de esta niña se pudra en la cárcel. ¿Y entonces? Bueno, de pronto tu silencio facilita las cosas. Buena tarde. ¡Puerta! Tranquila. Esto apenas está comenzando y esas pruebas que tiene el fiscal las podemos usar a nuestro favor. ¿El especial? Ay, amor, gracias. ¿Padre? Muy bien, hijo, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hola, hija, ¿cómo te fue? Bien, bien, ¿cómo les fue a ustedes? Bien, hija, bien, gracias. Venga, se come algo con nosotros, siéntese, mija. Ah, no, don Marcos, muchas gracias. Es que yo ya me tengo que ir otra vez porque voy a cubrir un turno de una compañera. ¿Seguro no quiere nada? ¿No tiene hambre? No, muchas gracias. Permiso, buen provecho. Sí. Bueno, mija. No sé, la noto como rara. Parece que le pasará algo. Y ya es así, papá, ya es rarita. Si vas a seguir así, Alicia, pues no puedo ayudarte. Que te ayude Dios. ¿Dios? ¿Cuál Dios? Dios, el creador del universo. Ese Dios no existe. Sí existe. Y quiere ayudarte. ¿Y por qué me ayudaría? Porque es bueno. Porque es un padre bueno. Yo no conozco ningún padre bueno. Falta de respeto. Si tu cliente no quiere colaborar, que firme la confesión y ya. Pues si no quiere hablar, por ley está en su derecho, ¿no? Sabes que más temprano que tarde tendrá que hablar ante un juez. Entonces, hasta ese momento será. Mira, tú sabes que esto no va a salir bien. Y eso va a ser una mancha para tu hoja de vida. Mira tú. ¿Qué tal?
Alicia, necesito que me ayudes. Ayúdame a ayudarte. Lo siento. Yo también lo siento. Tú te pareces a mi profesora de actuación. ¿Yo? ¿Y por qué? Yo estaba analizándote, he estado viendo. Quisiera decirte algo como tu maestra. Y es que veo que hay algo que te deja atada, que no te deja volar. ¿Cómo así? Tienes un gran talento, un gran don. Me parece que estás utilizando la actuación para esconder ese presente que tienes ahora tan difícil. ¿Y qué cree que puedo hacer? Dios tiene todas las respuestas que tú necesitas. Gracias, maestra. Uy, pelada, pero yo no sabía que ser actor era así tan difícil y que tocaba estudiar y todo. Chévere. Sí, sí, es chévere. Pero ya pasó. ¿Y las princesitas qué? ¿Es que no piensan salir al patio o qué? Ok, o tengo que mandarles invitación. ¿Y qué? ¿No nos podemos quedar un ratico acá? No, señora. Las espero ya mismo allá en el patio, marchando, a ver. ¡Rapidito! Sea cosa, hombre. Pelada, ya cuénteme, ¿sí? ¿Usted por qué cayó aquí? Esa gente no salió con nada. Habíamos quedado a entregar esa plata rápido, en cuestión de días. ¿Sabe qué va a pasar, no? Darío nos va a matar. Mano, yo sé. No tiene que repetirme, lo vea tranquilo. Darío me encargo yo, no se preocupe. ¿Y cómo se va a encargar de Darío, hermano? Que hagamos parche con ellos no significa que no lo vayan a rebajar. ¿Usted sabe cómo es ese man? Mancho, sí. Yo sé, hermano. Yo sé. No tiene que repetir. Necesito que me recuerde quién es él. No se afane. Pues vamos a encargar de Darío, hermano. Alicia. Ven, ¿cuál es el afán? ¿Qué más? Bien. ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde viene? Pues voy a ir allí a comprar unas cosas. Oiga, pero la casa queda allí. Sí, pero primero tengo que comprar unas cosas. ¿Unas cosas? Sí, pues cosas de mujeres. Ah, claro. Oiga, ¿y cómo va eso de la actuación? Bien. ¿Sí? Muy chévere, sí. Uh-huh. Ah, bueno. Yo soy actor, por si le interesa, ¿oyó?
Para que ensayemos. Sí, sí, qué chévere. Espere, no se vaya, tranquila. Tranquila, que yo no como, no, tranquila. ¿Sabes qué? Yo tengo unos amigos y, o sea, hay veces venimos a escuchar música. Sí, ahí miramos, sí. ¿Sí nos has visto? No, yo no. Ah, bueno, pues sí, ¿no? Puede ser cualquier otro día, ¿no? Sí, en otro momento, sí, sí. Sí. Oiga, venga. ¿Usted por qué es así conmigo? Vea que la estoy alimentando, le estoy dando techo. Mire, se porta mejor, ¿no? Sí, yo sé. Y estoy muy agradecida, pero me tengo que ir. Bueno. Qué fuerte, pelada. Ese man se nota que era una basura. Bueno, pero al menos usted tuvo sueños. Yo ni eso he podido tener. Doctora Carola. Soy Jaime, doctora. ¿Puedo hablar con usted? Hija, voy a ver el partido. ¿Me molesta? Bueno, papá. Yo le hago el pedido. Hija, ¿qué pasa? Te veo muy tensa. Papá, Alicia no dice nada. Ni una sola palabra. Hija, lo que debas hacer, hazlo. Y lo que no puedas controlar, déjaselo a Dios. Confía en él. Él hará. Camine antes de que nos regañen. Ay, no, es que esas viejas a mí me la tienen montada. ¿Y las princesas qué? ¿Qué cosita con ustedes dos? ¿Es que andan de amores o qué es lo que tanto hacen ahí? ¿Qué amores? ¿Qué estoy haciendo? ¡Para el patio ya! ¡Rapidito! ¿Cómo lograste que te respetaran? No, esto es una selva, mija. Me tocó hacer algo. Bueno, pero ¿y por qué estás acá? ¿Por qué terminaste acá? Bueno, entonces, ¿por qué me ayuda tanto? Es que hace un tiempo llegó acá una pelada. Así, boba como usted, frágil. Y estas días le cayeron como hienas. Y la pelada no aguantó. Y se ahorcó. Y yo pude haber hecho algo y yo no hice nada, entonces... Pues yo me prometí, si llega otra boba, pues yo la voy a ayudar. Y estoy cumpliendo mi promesa. Lo lamento. Uh-huh. Bueno, yo estoy aquí porque no tengo la misma fortaleza que tiene usted. ¡Guardia! Creo que ahora te entiendo. Pero como te dije, la verdad no va a cambiar nada. No. ¡Wow! Qué bueno recibir la visita de la abogada estrella de este lugar. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes
Estoy llevando la defensa de Alicia. Necesito que me ayudes a que ella hable. Mira, no sé qué hacer. La fiscalía está armando un caso muy fuerte. Y me imagino que esta vez usted sí va a hacer un buen trabajo. Mira, Liliana, lo que tú crees que pasó es totalmente irrelevante. Yo sé que tú aprecias a Alicia. Necesito que ella me cuente los hechos, porque si no lo hace, estaría enfrentando una condena muy larga. Lo que pasó a usted le puede parecer irrelevante, pero para mí no lo es. Y yo no quiero que Alicia termine igual. Cuerda. Alberto, no. Alberto, ya déjeme en paz. Alicia, ¿qué más? ¿Cómo va? Bien, ¿y usted qué? Oiga, pareciera como que yo le gusto, ¿sí o no? Es que nos encontramos cada nada, ¿no? ¿Usted qué le pasa? Deje de ser iluso. ¿Iluso? Miras cómo me está tratando, ¿no? Uh-huh. Respete. Sí, respéteme usted a mí también. ¿Usted cree que qué? ¿Que manda donde se le dé la gana? ¿Que puede hacer lo que se le dé la gana con todo el mundo? A mí me respeta, me hace el favor. Vea, muchachita, no se le olvide quién le está dando de comer y quién le está dando techo. No se equivoque. Se está viviendo en mi casa, por si no se ha dado cuenta. Está comiendo de la comida que yo le estoy dando. Sí, yo sé. No se equivoque entonces. No se equivoque usted conmigo. ¿Usted cree que qué? ¿Que puede mandar donde se le dé la gana? ¿Que todo el mundo tiene que hacer lo que a usted se le dé la gana? Pues no, mijito. Permiso. Me gusta esa versión de mí que no solamente sabe para dónde va, de dónde viene y a dónde definitivamente no planea regresar. Alicia, yo lamento todo lo que te ha pasado. Claro. Alicia, Dios es bueno. Él puede sanar todo ese dolor que tú tienes dentro. Si él fuera realmente bueno, no hubiera permitido que me pasara nada de lo que me pasó. Yo quisiera tener una respuesta para eso, pero no la tengo. ¿Y entonces? Tienes que aceptar y recibir su perdón. Eso es lo fácil. Lo fácil. Y lo difícil. Perdonar. Tienes que perdonar. No puedo.
Alicia, ¿puedo seguir? ¿Qué necesitas? No, es rápido, es un minuto. Lo que pasa es que estoy ocupada. No me demoro. Dime. No, estaba viendo qué está haciendo. Estaba hablando con una compañera del trabajo. ¿Qué pasó? ¿No me vio abajo, no? No. ¿Por qué? No, nada, de pronto vivo con unos amigos o algo así. No, y si no es nada más urgente, yo creo que ya se puede ir. ¿Se me está sacando de mi casa? Ya le dije que estoy ocupada. No se equivoque, esta es mi casa. Todo lo que usted ve acá me pertenece. Yo lo sé, pero le dije que estoy ocupada, tengo un poquito de afán. Sí, pues más le vale que no se le quite el afán. Es que necesito que se vaya, por favor. ¿Por qué? ¿Si es mi casa? Sí, pero ya le dije que necesito empacar unas cosas. ¿Cómo así? ¿Se va? ¿Se va a ir? Necesito resolver un par de asuntos, así que necesito que por favor se salga. ¿Y por qué se va a ir? ¿Si acaso tiene miedo o algo así? No. ¿Qué ha visto? No he visto nada. Váyase, por favor. Váyase. ¿Sabe qué? Yo aquí no me voy porque esta es mi casa. Se lo pido, por favor, váyase. Dios puede ayudarte, Alicia. En serio. La única ayuda que conozco es la que yo misma me puedo conseguir. Por lo menos, por favor, reflexiona en lo que te he dicho. Hija, deberías de irte a descansar. Se nota agotada. No puedo, papá. Tengo que hablar con los Farfán. Hay algo que no me están diciendo y tengo que encontrar a Hernán Velázquez. Créeme que lo que tú estás haciendo es de gran valor. Y Dios te va a sacar adelante. Papá, si yo pierdo este caso, mi carrera se arruina. Rechazaste la oferta de aquella prestigiosa firma. Me acuerdo que tu sueño era el de ir a defender a aquellas personas que no tienen cómo pagar a un abogado. Eso tiene un alto precio. Y lo estás pagando. No importa el resultado, sea que ganes, sea que pierdas. Tú eres una mujer de fe. Y el Señor, nuestro Dios, te va a llevar a donde Él quiera. Te va a llevar a otro nivel. Gracias, papá. Pero una cosa sí te digo. Es el momento de renunciar al miedo. Ve a descansar, hija. ¿Estás esperando a alguien? No. ¡No puedo creer su desfachatez! Le abrimos la puerta de la casa. ¡Lo hicimos por usted! Y mira la forma en que terminó todo. Hija, escucha, por favor. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gracias, papá. Si yo tuve un problema jurídico, solo en ti confiaría, porque tú eres la mejor abogada del mundo. Thank you.
Mire, doctora, yo sé que su función es defender gente que no tiene dinero. Pero créame que en este caso, la verdad, no vale la pena. No vale la pena con esa muchacha. Miren, yo sé que para ustedes esta situación es muy difícil. Pero necesito que me colaboren con unas preguntas. Porque pues, todos queremos llegar a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué otra verdad está usted buscando? ¡Esa mujer asesinó a mi muchacho! ¿Es que hay otra verdad? Mire, doctora. Nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa. Y nuestro hijo resultó muerto. Así que si usted quiere averiguar algo más, por favor hable con el fiscal. Ya tiene toda la información. ¿Ustedes saben si Alicia tendría alguna razón para atacar a su hijo? ¿Qué carajos está haciendo? ¡Quítate acá! ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco o qué? ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Qué le hiciste? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Dime! ¿Qué ¡cuéntame! ¿Qué le pasa? ¿Qué fue? ¿Sospechaste algo de Alberto al principio? No. Pero no me caía muy bien. Era muy incómodo cuando él se acercaba. ¿Y alguien más de ese grupo cercano a Alberto que tú recuerdes? Ay, mira quién está acá. Hola, Ernestito. ¿Cómo vas? ¿Cómo le va? ¿Qué has hecho? Bien. Qué alegría verte. Me alegra. Alberto ya sabe que tú estás acá. Sí, ya venimos, sí, señor. Ah, ok, qué bueno. ¿Ya quieres tomar algo? Hola, amigo, ¿cómo estás? Todo, muchas gracias. ¿Cómo ya te va? Salimos. Bien, sí, señor. ¿Cómo vas? Bien. Ahí. ¿Bien? Problemas, pero no. Bueno, ¿y tu papá? Un poquito malito, pero mejorando. Ah, bueno. ¿Cómo vas? Hola, hijo, ¿cómo te va? ¿Te vas, hijo? ¿Y eso? Ay, mi vida, chao, que te vaya bien. Cuídate, papá, por favor. Cuídate, por favor. Estamos, padre. Bueno, hijo, que estés bien, bendiciones. Chao, que te vaya bien. Por favor, no se demoren, ¿no? Cuídense. ¿Y algo más que sepas de él? No, nada. ¿Cómo fue tu tiempo en casa de los Farfán? Buenas tardes. Hola, amiga. Don Marcos. ¿Cómo te fue? Bien, don Marcos. Bien, ya fui a hacer todas mis vueltas. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Te alcanzaste a matricular? Sí, ya quedé inscrita. Ah, qué alegría. Qué bueno. Gracias. Sí, por favor, descansa. Permiso. Alicia. ¿Qué más? Bien. Permiso. ¿Más? ¿Qué pasó? Eso ya no importa. Nada va a cambiar para mí. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Lo mismo. Eso ya no importa. Nada va a cambiar. Ya mi paciencia se está agotando. El tiempo se acabó. Doctor, este caso es mucho más complejo de lo que parece. Alicia ha comenzado a dar declaraciones. Aquí hay mucho que investigar. No, abogada, esto no es complejo. Ella asesinó a Alberto Farfán. Las pruebas son irrefutables. ¿Se ha preguntado al menos por el móvil? Mire, los Farfán han dado suficientes detalles sobre el asesinato. Ella está comprometida. Ella tiene que firmar y listo. Sería bueno que le preguntara a los Farfán por qué creen ellos que Alicia cometió el crimen. Y si ya le han dado esas respuestas, vuélvalas a analizar. Se sorprendería. Lo haré. Yo voy a salir del país a una convención de fiscales en Nueva York. Pero espero cuando regrese, todo está aclarado porque voy por todo. Uf.
¿Ustedes saben si su hijo conocía a un tal Hernán? ¿Saben dónde lo pudo encontrar? Sí. Entonces ellos eran amigos de toda la vida. ¿Qué tiene que ver Hernán y todo esto? ¿Me podrían dar su contacto? ¿Saben dónde lo puedo encontrar? Sí, no hay ningún problema. Envíemelo por mensaje de texto. Perfecto. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, feliz día. Estoy bien, chao. Que estés bien. No me has dicho toda la verdad. Aló. Hola, ¿cómo estás? Sí, espero que me tengas buenas noticias. ¿Y tu cliente decidió firmar o todavía no? No, pero tengo una información que le podría ayudar. No, lo único que me alegraría es que pudiéramos hacer este proceso muy corto. ¿Le suena el nombre Hernán Velázquez? ¿Debería sonarme? Definitivamente. Es el mejor amigo de Alberto Farfán. Y debería hablar con él. Ok, déjame revisar a ver qué puedo averiguar. Seguramente una información que usted debe saber y debería tener en cuenta. Chao. Tengo información que puede ser de ayuda para Alicia, pero ella no me ha contado su versión. Sigue cerrada conmigo. Por algo será. ¿Tú sabes algo? ¿Ella te ha contado algo a ti? ¿Y por qué me contaría? Mira, este lugar no es para nadie. Y lo único que yo tenía para demostrar su inocencia era que había sido utilizada por narcotraficantes, nada más. No, pues don Darío, pero, o sea, vea, tranquilo. Yo a usted le dije que le iba a responder hoy, entonces, ¿usted sabe cómo es esta vuelta? No han salido las cosas como esperaba, pero... Usted mismo lo dijo, yo sé cómo es la vuelta. Por las buenas, tranquilo. Si no, usted asumirá las consecuencias. No, sí, tranquilo, vea, ¿sabe qué? Mañana a esta misma hora se tiene su plática. Bueno, ya sabe, o la plata, no se lo voy a repetir otra vez. Sí, don Darío. Hernán me lo recomendó muy bien. Me dijo, recuerde que esto es serio, yo no tengo todo el día. Dos veces, no se lo digo tres veces. O la plata. Sí, no vea, don Darío, tranquilo, vea. Mañana a esta misma hora se tiene la plata. Yo no tengo tiempo para estar esperándolo y... Sí, tranquilo, don Darío. Hablamos mañana, no. A esta misma hora usted tiene la plata. Hola, mi vida. Madre, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas? Todo bien. Acompáñanos a hacer mercado. Ay, mamá, es que tengo que sacar un libro para entregárselo a un amigo. Y mientras tanto, Alicia aquí, perdiendo las esperanzas que usted le vendió de que iba a salir. ¿No? Es que yo nunca le vendí falsas esperanzas. Yo trabajo con la verdad. Ahora, si tú sabes algo que yo no sé, cuéntame. Alberto, por favor. ¿Por favor qué? Tranquila. Yo solo quiero que seamos amigos. Déjeme tranquila. Ok. Voy a hablar con sus papás. No sea ridícula. ¿Se cree que mis papás le van a creer a una arrimada como usted? Esta es mi casa y aquí mando yo. ¿Sabe qué? Muchas gracias. Mucho perro ese man. Yo si hubiera hecho algo más contundente. Don Marcos. Señora Francisca, yo me voy. Alicia, por favor, siéntate un momento. No, yo creo que es mejor que yo me vaya de una vez. Alicia, por favor. Por favor. Escúchenos. Ven, siéntate un rato. Alicia, yo quiero pedirte disculpas por lo que mi hijo hizo.
Él también acosa y lo venía haciendo desde hace rato. Él te estaba acosando. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Me hubieran creído. Claro que sí, te hubiera creído. Alicia, te pido que nos perdones. No sabíamos que eso estaba ocurriendo. Tienes que entender eso. Yo igual ya estaba pensando en irme y hay una compañera que me recibe hoy mismo. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí está bien que te vayas, pero... Quédate hoy. Te vas mañana temprano. ¿Será que sí? Pues ya la están esperando allá. Francisca, por favor. Es lo menos que podemos hacer después de todo lo que pasó. Alicia, te voy a pedir un favor. Que esto quede entre nosotros. Yo no quiero más problemas. Gracias. Permiso. Ven, más. Descansa, por favor. Gracias por contarme eso. Pero Alicia, necesito que me cuentes más. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Con todo lo que me has contado, estoy segura de que el fiscal ya tiene un móvil para el homicidio y va a imputar homicidio doloso. Necesito que me cuentes toda la verdad. La verdad ya no importa. Nada, están tratando de localizarlo, pero es como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Usted sabía que Alberto Farfán está metido en actividades de microtráfico de drogas? Esa es una acusación muy grave. ¿Usted tiene pruebas de lo que me está diciendo? Se las voy a tener muy pronto. Por eso es bueno que localice Hernán Velázquez. Mire, si usted quiere más justicia que velocidad, le sugiero que averigüe sobre esto. Necesito saber la verdad. Necesito que me digas qué fue lo que sucedió esa noche realmente. Usted sabe lo que pasó antes. ¿Usted de verdad cree que yo podría hacerlo? Tus razones tenías. Ahí lo tiene. Entonces, ¿cuál es la verdad que necesita saber? La verdad, la única verdad con la que pueda tener paz, con la que pueda estar tranquilo, por lo menos sabiendo lo que pasó. Eso es imposible. Además, la verdad no importa. No puedo creer su desfachatez. Le abrimos la puerta de la casa. Lo hicimos por usted. Y mire la forma en que terminó todo. ¡Mi hijo muerto! ¡Asesinado! Es imposible que ella lo haya asesinado.
Pero lo hizo. Nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos. Yo nunca quise que ella estuviera en esta casa. Nos dañó la vida. Marcos, por favor. ¿Será que usted y yo podemos hablar? A solas. Ese pobre hombre hablaba de necesitar paz. Qué casualidad. ¿Y tú? ¿Has podido sentir paz? Pues, con todo lo que pasó con la chica que se suicidó. No. Pero es que a veces la culpa es cuestión de no tener opción. ¿Es eso o la muerte? Qué tremendo. Guapa, tú has sido de las pocas personas que se ha portado bien conmigo en este lugar. Confía en mí, cuéntame por qué terminaste acá. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿A dormir? Cotorreadera de ustedes. Vámonos a dormir, ¿no? Pues sí. Yo no sé si yo puedo hacer todo lo que usted me está pidiendo. Pues si no lo intenta, jamás lo sabrá. Lo que pasa es que usted no entiende. Usted no entiende lo que yo he hecho. Todo lo que yo he sido. Yo lo entiendo más de lo que usted se imagina. Y no estoy aquí para juzgarlo. ¿Pero no le parece que ya es momento de hacer las cosas de una manera diferente? ¿Cómo está ella? Necesitando toda la ayuda posible. Alicia, es tu papá. Dale una oportunidad. Por favor, perdónalo. Amor, yo necesito que usted me perdone. Yo la verdad fui un desgraciado que no supe amarla, que no la supe valorar. Perdóname. ¿Por qué? Porque yo no sabía lo que hacía, mi amor. Yo no sabía cuando su mamá se murió. A mí se me fue la vida. A mí se me fue todo. Yo no hice sino pensar que era culpa suya, pero yo me equivoqué. Perdóneme. ¿Y por qué me viene con esto ahora? Mi amor, porque hasta ahora abrí los ojos, mi amor. Hasta ahora entendí que usted que tenía que buscar su futuro, que usted tenía que salir adelante, que yo tenía que apoyarla, que yo no debí tratarla como la traté, no debí maltratarla. Yo debí estar a su lado porque por mi culpa usted está aquí, mi amor. Perdóneme. Sí, perdóneme. Por favor, perdóneme. Lo perdono, papá. Gracias. Pero también necesito que me perdone por otra cosa que hice, que es más grave. Ella no quería dañar su matrimonio, Marcos. Ni crearle problemas con sus papás. ¿Y por eso usted se la llevó? Sí. Por eso nos fuimos. Nos fuimos porque yo la amaba, Marcos. Y ella lo sabía. Y porque yo estaba dispuesto a cuidarla, a recibirla en el estado en que usted la dejó. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir?
que cuando nosotros nos fuimos ella estaba embarazada. ¿Qué? ¿Usted está queriendo decir que Alicia es...? Sí. Sí, Marcos, Alicia es su hija. ¿Por qué me lo dijeron? Yo había podido haber hecho alguna cosa. Yo había podido haber hecho algo. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué, Marcos? Si usted lo hubiera sabido en ese momento, hubiera sido mucho más difícil. Para usted, para su esposa, para su hijo, para sus papás. Por eso no podíamos seguir trabajando en esta finca, ¿entiende? ¿Y por qué me la viniste a traer hasta ahora, en estos momentos? Porque yo sentí que en este tiempo era más fácil que usted la pudiera ayudar, sin necesidad de saber quién era Marcos. Por eso. Y mira qué terminó todo esto. Miren cómo terminaron las cosas. Buenas tardes, doctora. Discúlpeme la hora, por favor, pero... problemas por ahí que... Me imagino que sabe por qué lo cité a usted solo. No sé a qué se refiere, pero... me imagino. Ayúdeme. Ayúdeme a saber toda la verdad. ¿Usted me siente que le ayude? Usted no sabe cuánto diera porque esto nunca hubiera pasado. Usted no sabe que estoy afrontando una situación compleja, una situación difícil, y que ahora es por partida doble. Pero ella es su hija. ¿Cómo le puedo ayudar? Ayúdeme a localizar a Hernán. ¿A Hernán? Lo perdono por todo. Usted es el único papá que yo he tenido, con todo y sus errores. Y ahora entiendo lo difícil que pudo haber sido. Gracias. Tiempo. Yo me siento muy, pero muy orgulloso de ti. Fue difícil perdonar a mi papá. Te entiendo. ¿Sabes qué tienes que hacer ahora? Aceptar el perdón de Dios. ¿Y cómo?
Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Murió por nuestros pecados, para que no tengamos que cargar culpas. Murió por nuestros pecados, para que seamos libres. Solo tienes que aceptarlo en tu corazón. ¿Y qué tengo que hacer? Vamos a orar. Repite conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy acepto que moriste por mí en la cruz. Hoy acepto que moriste por mí en la cruz. Que tú cargaste con todas mis culpas y mis pecados. Que tú cargaste con todas mis culpas y mis pecados. Señor, hoy te acepto. Señor, hoy te acepto. Como mi Señor y mi Salvador. Como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y no lo borres jamás. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más que tú recuerdes que estaba con Alberto en esas reuniones en el sótano, o alguien que estuviera con él en esas actividades raras que hacía en la calle? Habían varios, pero Hernán siempre estaba ahí con él. ¿Alguien más? Sí. Un tal Darío, una vez lo vi en la calle con Alberto. Pero por lo que vi, escuché, creo que es imposible que los encuentres. Para Dios no hay nada imposible. Y vamos a hacer lo que sea para encontrar a Hernán y a ese Darío. Señor fiscal. Abogada, estamos intentando localizar a Hernán Velázquez, pero es muy sospechoso que no lo podamos ubicar por ningún lado. Y hay más. Buenas tardes. Buenas. Estoy buscando a Hugo Guevara. ¿A quién? Hugo Guevara. No conozco a ningún Hugo Guevara. ¿Darío? Señora, no busque lo que no se la ha perdido. Le dejé en su correo el expediente de Hugo Guevara Sánchez, más conocido como Darío. Tiene un historial muy interesante en el microtráfico. Sería bueno que lo investigara. Sí, vamos a hacer lo posible por ubicarlo, pero esto no le va a ayudar de mucho a su cliente. No creo que la podamos exonerar. Por eso es tan importante localizar a Hernán Velázquez. Él es la clave de todo esto. Ay, Señor, tú eres la verdad. Tú eres toda la verdad, Señor, por favor, sácala a la luz. Ayuda, Alicia, ayúdame. Ay, Señor, tengo miedo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es? Yo soy Hernán Velázquez. ¿Hernán? Precisamente a usted era la persona que estaba esperando. Sí, señora. Vengo a contarle todo. Sí. Permiso. Miren, yo los entiendo, pero espero que me entiendan. Todo proceso tiene una ruta y yo no me la puedo saltar. Pero usted dijo que eso estaba prácticamente listo.
que las pruebas eran irrefutables y que esa mujer va a ser condenada muy pronto. Doña Francisca, estos procesos tienen unos términos y además la abogada defensora presentó unos recursos y el juez los aceptó. Siéntese. Permiso. Muchas gracias por venir. Pero eso que usted me va a contar, también se lo va a tener que contar al fiscal. Sí, señora. Yo estoy dispuesto a colaborar con todo lo que sé. Hernán, ¿estás seguro? ¿Usted confía en él? Vea, Darío, usted siempre me ha dicho que a usted le gustan los manes que trabajen con usted, que no lo dejen morir. Son los manes que son para las que sea. Es como debe ser este negocio. Exactamente. Beto a mí nunca me ha dejado morir, así que yo puedo meter las manos al fuego por él. Listo. Por lo que él haga. Metámoslo de una. ¿De una? De una. Si no me responde él, me responde usted, Hernán. Hágale. Listo. Dámelo, de una. Para eso estamos, don Darío. Para trabajar y pensar en grande. ¿Me gusta la actitud? Sí, eso es cuestión de días. Usted relajado que ese man le responde, Darío Fresco. Bien, lo veo. Lo va ascendiendo en este negocio, hermano. Pero usted quiere merca. Platica. ¿Así funciona esto? ¿Cómo está? Así es. Yo sé que yo le había dicho que su plata, pero yo no sabía que Beto me iba a dar morir así, hermano. A mí no me importa él, porque usted me dijo que respondía, que metía la mano al fuego por él, lo que sea. Entonces, o me responde usted, o me responde usted por mi plata. No, ¿y yo dónde va a sacar esa plata? No me importa. Usted me dijo que si él no pagaba, usted pagaba. Entonces, como él ya no está, listo. ¿Me paga usted o me paga usted? No, Darío, no me haga eso. Usted sabe cómo es este negocio. Cada quien responde por sus consecuencias. Usted responda por las suyas, con mi plata. ¿Y tú no dices nada? ¿Qué quieres que diga? El fiscal está explicando absolutamente todo. Así son las cosas, no podemos hacer nada. ¿Pero por qué no evitó que pasara lo que pasó? Era más fácil. No lo sé. Pero nuestra historia no va a terminar aquí. Y en eso creo. ¿Sabe qué, pelada? Fue un amigo de mi papá. Ese man empezó a tocarme. Yo pensé que eso iba a ser todo. Pero con el tiempo todo fue peor. ¿Sabes qué? Ay, me contaron. Yo intenté que todo parara. Yo pensé que me iban a ayudar, pero... Yo un día no me aguanté más. Por eso es que estoy acá. Eres una mujer valiente. ¿Valiente? Sí. Lo eres. ¿Yo qué hago con esto que estoy sintiendo? Perdonar. Y pedirle perdón a Dios. Dios no me va a perdonar. Claro que sí, ya lo hizo. ¿Y todo el dolor que yo siento? Pues vamos a averiguar qué es lo que quiere lograr Dios con eso. Thank you.
Ella es inocente y es todo lo que tengo para decirle. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque estoy cansada de todo, de la culpa, de echarle la culpa a todo el mundo. Yo no quiero que ella siga aquí y termine mal. Gracias. ¿Ella te ha dicho algo más? Usted sabe cómo es ella. Pero mire, yo sé lo que yo hice. Yo conozco a las mujeres de este lugar. Ella es inocente. Ayúdela. Lo haré. Tienes mi palabra. Aló, señor juez. ¿Cómo? No puede ser. ¿Está seguro de lo que me está diciendo? Bueno, señor juez, la ley es la ley. Muchas gracias por la llamada. Sí, señor. Yo le vuelvo a llamar, gracias. Hoy es un día muy importante porque hoy tú vas a ser libre. Doctora, yo ya soy libre. Puerta. Lo siento, el juzgado ha cancelado la audiencia. Ay, hermano, ¿te veo la cara tonto o qué? No, para nada, Darío, no. Es que lo único que yo le estoy pidiendo es que me dé un poquito más de tiempo, no es más, un poquito más de tiempo. ¿Tiempo? Ya le volaron, le hicieron conejo. Pregúntele. Esto es serio. Pero es que yo soy serio, yo estoy hablándole en serio. Solamente le estoy pidiendo un poquito más de tiempo. Yo también soy serio. Pero no pasa nada. Todo bien, tranquilo. Pero a mí, te respeto. ¡Marcos! ¡Despiértate! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Hay bulla! ¿Allá? ¿Dónde? ¿Qué escuchaste? Oiga, escucha. Ay, yo no oigo nada. ¿Qué es lo que habla? Alberto.
¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Alberto! ¡Alberto! Bueno, ustedes dos acompáñenme. Permiso. Francisca, hay algo que debes saber. Bueno, el juez aceptó el testimonio de Hernán Velázquez y capturaron a alias Darío. Así que, a partir de ese momento, usted es libre, Alicia. Felicidades, doctora. Permiso. ¡Puerta! Gracias, gracias, gracias. Su historia tuvo un final feliz y la tuya también lo va a tener. Yo no creo. Todo te va a salir muy bien. ¿De verdad usted cree eso? Estoy segura. ¡Papá, ganamos! Wow, ¡gracias, Dios! Te lo dije. Tú eres la mejor. Tú eres la mejor. Francisca, qué bueno verte. Vine a traerle flores a nuestro hijo. A la que me puedes perdonar. Marcos, yo ya te perdoné por dos razones muy poderosas. Primero, porque yo te amo. Y segundo, en honor a la memoria de nuestro hijo. Gracias. Gracias por entenderme. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad.